ya na que dice ni la que yo soy. Tocuta que lleva yo, isla ya mo chao chao, me chao chao. Ellos llaman que la gente, los no indígenas llaman conflicto. Yo muchas veces, en reiteradas ocasiones, yo he dicho, yo no lo llamo conflicto, yo porque lo llamo, es que el conflicto lo hacen los no indígenas por querer hacerse de lo que no es de ellos. Nosotros no estamos haciendo ningún conflicto, estamos defendiendo un derecho. Mucha gente dice, ah, es que ustedes mismos tienen la culpa, le vendieron, ahora lo quieren recuperar, ahora lo quieren labrar. No, no señor. Nosotros no hemos vendido ni una tierra, lo vendieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, que son personas que no conocían, hasta ni que inclusive no hablaban el español. Entonces, quién sabe qué le decía el no indígena que llegaba ahí y vendía sus cantidades de tierra. Ese es un robo. ¿Qué decimos nosotros? Ya que tenemos las leyes en nuestras manos, vamos a recuperar nuestra tierra, porque nosotros la tierra es colectiva, no es individual, es colectiva. Eso le expliqué este día, cuando fui a la universidad, yo le expliqué a ellos. Nosotros somos diferentes, nosotros trabajamos colectivamente. Por eso se llama el pueblo, nosotros el pueblo colectivo. Y eso es la importancia, y nosotros para la tierra, para nosotros es nuestra madre, nosotros lo queremos. El que vende la tierra porque me está vendiendo la madre, y eso no es bueno. De eso pretendemos, de eso yo le decía a mucha gente, digo, la base principal del ser humano es la tierra, porque de ahí dependemos de todos, ahí dependemos, de eso vivimos. Nosotros nos hemos caracterizado por vivir en una naturaleza pura, y los no indígenas lo han botado, han hecho pasto, han destruido todo nuestro hogar, porque es realidad. Ellos nos dicen que somos ladrones porque le quitamos a ellos, pero no es verdad. Nosotros estamos ejerciendo una ley o un derecho que tenemos. Nosotros los bribris nacimos del maíz, somos semillas del maíz, nacidos de la tierra, en un lugar de Talamanca, se llama Surayo Maíz, nacimos nosotros. Eso su voz ha querido que nosotros seamos, y nosotros queremos, él quiere que nosotros respetemos la tierra, y eso estamos haciendo.